como la flor. Los comentarios e información del mundo grupero. Un espacio diseñado exclusivamente para ti. Simplemente somos los número uno. ¡Chubole Cholo! Corregido y aumentado. ¡Chubole Cholo! Ah, no importa, no lo vas a ocupar, todo va a salir de acá. No tengas miedo, yo no soy de Sinaloa, morro. Échele. 1-0. ¡Qué sabroso! ¡Mue! Buena gente, especialmente las damas. ¡Arre! Oye, bienvenidos a la transmisión del día de hoy. Saludos para Marco Polo. ¿Por qué llegas tarde, Polo? Es que estaba buscando mis hojitas, loco. No encontré mis hojitas y se las llevaron acá. Tú y tus hojas, loco. Mis hojitas recicladas. Mis hojitas. Casi se oye como misoginia, pero bueno, luego vamos a hablar de eso. El luego día de hoy vamos a hablar de la demanda que me van a poner ya. Saludos para tus diversas acreedoras. Agredidas. Acreedoras, dije. Oye, tenemos aquí. Ahí está. Oye, yo no sé si este micrófono está llegando. Sí, está llegando. Sí, gracias, pero no a todos ustedes. Allá. Sí, aquí tampoco. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando hoy, que es primero de qué, carnal? Primero de febrero, señores, del 2024, 25, 26. Que mentira, estamos, ¿no? Mentira. Hoy es 104 de enero del 2024. Se siente horrible, carnal, que sea. Día número 75 de enero, la quincena número 46 del mes de enero. Ya, afortunadamente para todos aquellos que dijeron, sorpréndeme febrero. Ya está lloviendo, si eso querían, ya está lloviendo. Todo por su culpa, todo por su culpa. Sorpréndeme febrero. Y luego también los llorones del Team Calor. Ayer hizo calor, antier hizo calor. ¿Del Team qué? Del Team Calor. No, no dijiste así ayer. Ah, sí, los Team Cola Sudada. Team Cola Sudada, que nunca lo había escuchado. Así les gusta andar con la cola sudada. ¿A poco no se te antojó? No. Así todavía gusto con el Team, una chamarrita. El día de hoy venimos rematando toda la naranja. Naranja dulce, sabrosa, riquísima. ¡Agua de coco, señor! Coco y cuerito en la misma bolsa. ¡Agua de coco! Oye, ¿cuánto cuesta el coco con cuerito en la misma bolsa? 10 pesos en la misma bolsa. Salga rápido, porque el carro va muy a prisa. No. Ya cuesta 15 pesos. No, y yo grabé el comercial, loco. Ya oye, hablando de eso, saludos para los de las mini paletas. Cuando pasen, por su casa, mini paletas. No les compre. No, ¿cómo no? Sí, cómprenle no mucho porque mi compa. No les compre, ¿por qué no estás anunciando si no se han mochado con nosotros? Pero me pagaron el comercial. Ah, ok, está bueno. Me pagaron, le salió carísimo el comercial. Carísimo le salió, la neta. Traían a Julio González diciendo: ¡Ay, ya llegaron las mini paletas, compañero Gomaye! Y ahora ya traen una voz sabrosa que dice: llegaron las mini paletas, únicamente le cuestan 45 pesos la docena. Ya me acordé, pues tú les grabaste el perifoneo. ¡Claro! Ya me acordé. Traer una voz horrible que decía: ¡Compañes, llegaron las mini paletas! Ya pasaba el carro y tú decías: ¡Ya, por favor, que se vaya, que se vaya! Le comprabas con tal de que ya se fuera la... Oye, qué buena técnica. Sí, saludos para Julito González. Creo que te caía gordo mucho. No que te beso, caiga, gordo. Esta semana cumplió años, Julio. Ah, muchas felicidades. Tu carnal, es tu gemelo. Es tu gemelo, no la hagas, Simón. Para toda la raza que nos está mirujeando, para la gente que nos ve, quiero decir que oficialmente el Polo no lo quiere aceptar, ¿verdad? Sí, pero no. Es hermano gemelo de Julio González. No es mi hermano, es familiar. Es tu hermano. Es el familiar, es la venían rama. En la misma bolsita como el coco con cuerito. Es la rama no reconocida de la familia. Venían como el coco con cuerito en la misma bolsa. Bueno, estoy tratando de monitorear nuestro programa. Ah, mira, ese anuncio hay que hacerlo. Ah, para el compita Pancho Poderoso ahí. Oye, vamos a lo que nos atañe. Aviéntatela en la que yo checo el tutito de este, pero quítale. No, ya. ¿Ya lo conectaste acá? Claro, ¿qué te pasa, mi hermano? ¿Cuándo nos has... Qué eficiencia, de veras, qué bárbaro. ¿Cuándo hemos ocupado a nadie? Nunca. Bueno, les quiero decir, para toda la gente que conoce, para toda la musicada que está enterada, pues el buen Francisco Hernández, ¿cómo se apellida? Guamea. No, el Pancho Guamea es otro. Francisco Cuitláhuac. Sí, Cuitláhuac. Ahí está. Mi buen Panchito de Poderoso Norte, pues está atravesando por una situación de salud, pues bastante
delicada, porque esa es la palabra. Trae un padecimiento de sus riñones y va, aparentemente, pues ya le van a tener que aplicar la jarocha. No es cierto. Le van a hacer diálisis a mi compa el Pancho, y pues no es nada barato, ¿verdad? Ni económico. Entonces la raza que lo estima, pues está ahí tratando de hacerle una rifa para apoyarlo con los gastos médicos. Si usted no ha participado, le vamos a encargar que entre al perfil de Poderoso Pancho y ahí se comunique con ellos, o con su mujer, o con su carnal, el Alex, que pues están organizando una rifa. Además, nosotros quisimos apoyar con tiros y con porras a mi compadre, que tú le das, compadre, tú no te acuerdas de esa rola, ¿verdad? Sí me acuerdo, pero me da vergüenza cantarla de lo fea que está. No está fea. Está horrible. Es la organización H70. Está horrible. No digas eso, por favor. Ya. La pones en tu lugar de trabajo. No es cierto. Bueno, nosotros quisimos apoyar poquito. Traemos a la venta una especie de ganchos para luces que todo mundo usa. Son estos ganchos que donde se cuelgan las luces en las estructuras. Traen un costo de 150 pesitos. Entonces vamos a donar 10 unidades. Lo único que tiene que hacer es no darnos el dinero a nosotros. Por ahí publicamos la cuenta del buen Francisco Hernández, del Panchito Poderoso. Y usted le deposita a Pancho, nos manda una foto de que ya le depositó 1, 2, 3, 10, los que ocupen, y nosotros le vamos a entregar sus ganchos para que tu sonido, para que tus luces luzcan más profesionales, y pues ese dinero va íntegro para el buen Pancho. Para que ya deje de amarrarlo con cinchos de plástico, sí, y por tape favor, negro. Que ya dejen de poner sus luces, sí, con tape negro. Y neta, que fueran como el Lucifer. Salud para Lucifer. No le dé, estás hablando de mi compadre, tú, carnaleta. Si las pone él. Bueno, las ya, amarraba con los ya deje, de sus zapatos. Ya deje de andar batallando poniéndole tape negro a sus luces. Su equipo de sonido está muy bonito, su equipo de trabajo es y vale la pena. Póngale algo profesional, un buen ganchito de aluminio 100% mexicano, de calidad de exportación. Ni crean que viene de Japón, porque es 100% mexicano con calidad de exportación. Son mexicanos. Claro, son mexicanos. Bueno, son exportados a México. Lo importante es que vamos a donar el costo de 10 de estas unidades, y que pues son 1,500 pesitos que pues ojalá ayuden en algo, ¿verdad? Muy buenos. Oye, gracias al yaquecito. Que ya se conectó. Ya llegó a conectarse. Besos, bebé. Nunca fallas, carnal. Ya nomás comparte y ponle ahí todas las estrellas que todo el rato que estés viendo el programa apareció una estrellas. Además, hoy no tenemos Cholo News. Hoy, hay que hacer Cholo News. Está bien austero, señores. Hay que hacer Cholo News. Por mi culpa. ¿Hacemos Cholo News? Aviéntate una redita también. En este momento les avisamos, señores, que tenemos precipitaciones, lluvia, el próximo futuro diluvio. Lo siento para la gente que vive en Ángeles de Puebla. Así es, señores. Y si usted vive por el rumbo del Río Nuevo, le garantizamos, le aseguramos que se va a inundar. Señores, recuerde también que usted debió de haber sacado ese perro muerto y esa basura que tenía en su patio para evitar tapar nuestro alcantarillado. Además, si usted vive en Villas del Rey, le garantizo, le aseguro, le asevero que también se va a inundar. Señora, si usted vive en el Pedregal, le recordamos poner la alarma de su carro o le van a robar la pila. Además, si usted vive por los rumbos de San Pedro, si es vecino del Polo y vive por los rumbos de San Pedro 1, 2 y 3... ¿Qué? Tenga cuidado porque... No, le garantizo, le aseguro. Le garantizo que su casa está muy bien impermeabilizada. Además, en más de la Cholo News del día de hoy, le recordamos que si usted vive por el área de San Pedro, Mezquital, ¿qué cree? Se va a inundar. Le recordamos también que usted no tenga miedo, señores. Yo no soy de Sinaloa. No tenga miedo a las mujeres que viven en Villa Florida. ¿Por? Pues no, ahí están las feas nomás. Nomás las feas viven en Villa Florida. O sea, ¿estás diciendo que las mujeres de Villa Florida son feas? Nomás las feas. O sea, todas las de Villa Florida son feas. Todas las demás que viven ahí están guapas. O sea, ¿no tienes ganado en Villa Florida? En ningún lado, eso, carnal. ¡Cállate, mentira! ¡Te lo hocico! ¿Qué, güey? ¡Qué hocico tan desocupado, la neta, güey! Además, en más de los Cholo News le recordamos que si usted vive por el área del centro cívico, ¿qué cree? Se va a inundar. No, hoy sí se va a poder estacionar porque no hay trabajo. Nadie de las oficinas burocráticas de esta bonita ciudad va a trabajar. No hay chamba, carnal. Qué bueno. Mi vieja dijo. ¿Por qué nosotros estamos trabajando? Mi vieja dijo,
billetes son lo que sobra. Nadie del Poder Judicial. Qué chulo, yo quisiera una silla. Nadie va a jalar. Que como que me mantuvieron también. Fíjate que me cae gordo desde que se casó. Sí, a ver. Desde que se casó, como que me como que las cosas cambian, como que te trae rencor, ¿no? Sí, sí. Y luego ya se fue a vivir a Tijuana. Caes gorda ya, la neta. Caes gorda. No es cierto, no es cierto. ¿Qué te quieres? Chita, cállate, eso le dice chita, a todas. Mamá. A ver, mira, chita. Paola de Tóxico. ¿Qué tiene? Mándale un saludo para... Saludo para la señora de Tóxico. ¡Oye! Vamos, ya vamos a ir con el patrocinador porque tenemos que ir con lo que atañe a este programa, que es... Recuerda que nosotros hacemos este programa única y exclusivamente por... ¡Dinero! Así es, vamos con las de los patrocinadores. Antes de ir con el grueso de este programa. ¿Quién es el grueso de este programa? La parte medular de este intento mugroso de programa. Ah, ok. Tenemos invitado el día de hoy. Tenemos invitada el día de hoy. Tenemos invitade el día de hoy. Tenemos una persona no binaria el día de hoy. Tonto me vi hablando con ello, neta. Jamás en mi perra vida. No es cierto, señores. No es cierto, señores. Tenemos ahí una persona. Persone. Sí, una persone. No, ¿por qué se agüitan con nosotros? ¿Por qué no quieren venir? No es cierto, señores. Somos muy respetuosos y tratamos con respeto y con cariño a todos nuestros invitados, señores. No cree usted que le vamos a faltar al respeto. No cree usted que le vamos a echar carrilla. Para nada. Bueno, tenemos que anunciar a nuestros bonitos patrocinadores. Gracias a la gente de Global Sound. Recuerda, www.globalsoundmx.com/es. Ellos son los profesionales en cuanto al área de redes sociales y también el área de plataformas digitales. Tú tienes un grupo, eres solista, tocas banda norteño, los carros del año, las mejores plebes, los tengo, mira, bueno, pues está. Si tú tienes la necesidad, la ridona, ándale, tienes la necesidad de subir tu material, tu podcast a plataforma. Como esto no es un podcast, que no es podcast, también gracias. Lo puedes subir si ahí. Esto fuera un podcast, tendríamos micrófonos como podcast estos. Hablaríamos de temas diferentes como los que hablamos, tendríamos invitados como los que tenemos, haríamos lo que nos da la gana. Bueno, como siempre lo hacemos. Pero no es un podcast. No es. No es podcast, señores. ¿Sabes por qué no es un podcast? ¿Por qué no es un podcast? Por mis verdaderos tompiates. Muy bien. Ya lo dije. Bueno, los amigos de Global Sound son los especialistas, los expertos y los profesionales en llevarte a todas las plataformas digitales como Deezer, Amazon Music, Apple Music, Spotify. Todo lo que tú quieras subir a estas plataformas lo puedes hacer con los amigos de Global Sound. ¿Cómo le puedes hacer? Entra a www.globalsoundmx.com/es. Sí, ES, porque son la única empresa de distribución digital que está organizada, movida y... Ahora sí que promovida por mexicanos y mexicanas, ciertamente. Señores, el día de hoy vamos a poner a prueba la capacidad de retención de mi compa Cholo de la Venga, que tanto presume. Échame. Porque yo no me sé ningún número de teléfono de los patrocinadores, señores. ¿Cuál quieres? Vamos a empezar con Estética Unisex Moksha. Recuerde, Río Pánuco, Lázaro Cárdenas, 3300. Contra esquina de estructuras y perfiles. A un ladito de un bar que no podemos decir. El Milenio. No, no podemos decir que es el Milenio. Porque no pagó patrocinio. ¿Qué le hace? El jefe pague. ¿Qué le hace, Milenio? No sea codo. Bueno, Estética Unisex Moksha, que está. ¿Mosca, dije? Moksha. Dije mosca, ¿por qué dije mosca? Estoy pensando en teiboleras. Sí. Como sí. La mayoría de partes. Como de la mosca. No sé por qué lo relacionó este güey, pero de ahí de paso saludos, ¿eh? Saludos. A los copitas de la 3. A todos. A los de la 2 y a los de la 1. A los de la 2 no. Saludos para la gente de la mosca. La mosca, pasa aquí en el parque, teléfono de Estética Unisex Moksha para que haga sus reservaciones, sus citas o pide sus informes. Recuerde que ahí te hacen tu mani, tu pedi, te dejan así. Mire, chéquese cómo estas uñas, mire. Vean nomás. Ay, qué bárbaro. Qué hermosura. Vean nomás qué belleza, señores. Se acaba de hacer el French. Ahí se lo hicieron a él. El French puro. Recuerde que aceptan pago con tarjeta, con. De crédito, de débito, efectivo, cheques, bitcoins y hacen intercambio por chivas y gallinas. No, estás loco. A ver, para la gente que no sabe, ¿cómo se escribe Moksha? M-O-K-S-H-A. Oye, no se escribe así. Moksha. Ajá. No, no le atiné.
Bueno, en fin, el teléfono es el 686-134-8555. Está ubicado en Lázaro Cárdenas y Río Pánuco, contra esquina de Estructuras y Perfiles, a un ladito de la original disco grupera. Río Pánuco, fraccionamiento Mirasol. 686-134-8555, señores. Es que traigo, acuérdate que traigo un chip de la época cuaternaria. Ya estoy ruco, que tiene. Échale 20 pesitos de recarga a tu chip. Bueno, hablando de más patrocinadores, gracias y saludos a la gente de Credifone, que está ubicado en Boulevard López Mateos 1155, teléfono celular 686-188-6061, para que les mandes un WhatsApp y te pongas de acuerdo con ellos para que te lleven hasta la puerta de tu casa el celular de top, el de moda, el de más alta gama. Si andas buscando un iPhone 15, ahí lo tienen. Además, te lo puedes llevar completamente a crédito el día de hoy. Solo mándale un mensaje a Paola, 686-188 86061. ¿Viste cómo soy privilegiado? O a su sobrina. Saludos también a su sobrina. Y los amigos de Credifone te van a, pues ahora sí que vas a llenar una solicitud de crédito y en ese mismo momento te lo autorizan y con un enganche bien cómodo de 100 dolaritos te llevas tu iPhone nuevo, el celular de más alta gama, el que tú estás buscando, te lo llevas el mismo día y tienes hasta 12 meses para pagarlo. Así o más fácil. También saludos muy especiales para Tóxico, señores, boutique de ropa. Recuerde, onta. Ladito de Credifone, carnal, está a un ladito de Credifone. Aramos a los dos patrocinadores, carnal. ¿Cómo le batallamos, por uno, ¿verdad? Encima, caminamos un chorro para andarlos taloneando, señor. Está a un ladito de Credifone. Ahí recuerde que te puedes vestir, si te andas queriendo vestir así como el Cholo. No. Con esta camisa. No. Balenciaga, Gucci, Prada. No, así como yo no, porque la letra. Esta yo sí la merqué en el tianguis. ¿La mercaste? Sí, la merqué, así dice. Fui a la marqueta y me traje. Regateó mi copa. La letra la compré en el Wally. Loco, bien, la compré en el Wally. ¿En el Wally, en la Walmart? Sí, no, enseguida. Ahí enseguida, ahí me la merqué, la neta. Ahí tenemos, señores, en Tóxico Boutique de Ropa, si se quiere vestir a peso plumado, tenemos también el 30% de descuento en conjuntos de invierno para que aproveche. Si usted dice que vio la promo aquí, señores, le dan el 30%. Y si dice que vio una promo aquí, aparte le van a regalar un accesorio como gorra, cartera, o un auto, o una casa, o unas vacaciones en Cancún. No. Con todo pagado. Mira, marcas como Balenciaga, Gucci, Prada, Armani, relojes y accesorios como Rolex, como también Rolex. Hay Rolex. Aunque usted no lo crea. Bueno, si andas buscando un lugar de moda urbana con marcas exclusivas en Mexicali, está en Boulevard López Mateos 1155, local 4. Se llama Tóxico Moda Urbana. Las mejores marcas de calidad mundial las vas a encontrar ahí y también las puedes llevar a crédito. Ahora, si tú le mandas un mensaje de WhatsApp a Paola, 686-188-6061, ella te envía el catálogo digital, tú escoges y pueden llevarte tu ropa hasta la puerta. Y te llevan de diferentes medidas acá, para que no me quedo. Tienen medidas hasta XM extra marrano y extra flaco también. Tienen cricoso, media cricoso. No, ya cálmate. Bueno, en fin, canales, ahí llegue a modo urbana Tóxico. Y por si fuera poco, canalito, por si fuera poquito, también manejan crédito. Casi nada. Y te lo llevan te lo llevan a la puerta de tu casa, no importa que vivas en Ángeles de Puebla. Nada, hombre. Y que esté lloviendo. No le hace que vivas en el Pedregal. Van en lancha. No le hace que vivas en Palaco. Ah, que hay billetes, llevamos a No le hace que vivas en la Robledo. Es más, en Jetski, vamos. En Villas del Rey, así como no, mi importa, compa, no importa, no le tienen miedo a nada. ¿Tiene miedo, compa? No. Se lo van a andar teniendo. Ah, okay. Luego, ¿qué sigue, canal? ¿Quién más? Tenemos más de patrocinadores. Rapidito, porque ya me quiero. Arteg y Línea Blanca. Línea Blanca, señores. Arteg Línea Blanca. Recuerde que tienen el 3x2 en tu servicio de mini split. Anuncia que lo miraste aquí. O sea que pago 3. Pagas 3. Y te dan 2. No, al revés. Si tienes el aire acondicionado, la lavadora, la secadora. La air fryer no entra. Ah, no, bueno. Es electrodoméstico, pero no entra. Bueno, haz de cuenta que es la lavadora, la secadora, el aire acondicionado o el boiler, canal. Y le hace falta servicio, mantenimiento, alguna reparación. Te van a dar servicio, mantenimiento o reparación de 3 equipos por el precio de 2. Aproveche la promoción, señores, porque después, ya cuando hace calor y están abarrotados y no tienen tiempo de atenderlos, ahí andan con la cola sudada como mi compa. No, yo tengo 3 equipos y ya le dio mantenimiento a mi compa el picho. Puro team frío. Bueno, ya está. Airtech Refrigeraciones.
y Línea Blanca. Gracias también a la Escuela de Acordeón. Quédate conmigo esta noche. Hagamos ubicados nuevamente allá en Villa Florida, señores. Ya se reubicaron. Recuerde que si usted se quiere deshacer de su chamaco. ¿Villa Florida? Si usted, no, en Villa Fontana. Ah, Villa Fontana. Si usted se quiere deshacer de su chamaco de alguna forma productiva, si usted ya está harto de sus plebes y se quiere irse a escapar acá con su marido a comer, llévenos a Escuela de Acordeón. Quédate, señores. Ahí con un sistema nuevo, muy recomendado para que aprendan de botones, ¿eh? Acordeón, Polo. De botones. Polo, ¿no quieres aprender a tocar el acordeón? Me gustaría, fíjate, pero como el Chago me cae mal. No, ya en serio. Bueno, si usted quiere, pues ahora sí que inscribir a su chamaco, a su menor, a su niño, o quiere ir usted a clases de acordeón, marque 686-602-2375 de la Escuela de Acordeón. Quédate, ¿viste? Ya, ¿viste? Se lo aprendió. ¡Hombre! Oye, saludo muy especial para Graciela Treviño, que hoy terminó su programa ahí en la mañana. Le mandamos un abrazote ahí, esperemos que se le haya pasado muy bien. Ya está, Carol, ¿no tenemos más patrocinadores? Ya se nos acabaron los patrocinadores. Vamos a mandar saludos. Porque ya no tenemos más gente que sea inteligente financieramente, señores. No, espérate, sepan cómo hay que mandar saludos a los no oficiales, carnal, porque pues ya no vamos a tener tiempo de seguir mandando saludos a los patrocinadores. Ah, bueno, está bien. Bueno, saludos a Scar Cantina, la cantina más norteña de la región. Plaza Mandarín, ahí en el local X, local ya 3. Ya está lloviendo más fuerte, dice Grise. Oye, gracias por el reporte del clima. Oye, Scar Cantina, música en vivo de martes a domingo, carnal, desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. Para los compas de Mariscos El Lago también, saludos muy especiales. ¿Qué machín le gorreamos ayer? Que es la salsita, Rocco, que me robé una salsa, loco. Se la eché los huevitos ahora. Guacha, espérate. Que cordialmente nos invita. O cordialmente nos invitó. Compita Irra, es que me gustó la salsa. Nos invitó, de buena onda nos invitó el Irra, ¿verdad? Y dijimos, no, neta, no somos gorrones, nosotros vamos a ir. No, nos hemos, se nos cae la cabra. Sí, güey. Nos hemos. Fuimos a gorrear, la neta, fuimos a gorrear ayer. Y pues bien rica la comida, nos regalaron los de un botetito y que sí, caldito, un botetín un botete. Así se llama el pescado, ese frito que te comiste. Ay, boy, que por cierto hiciste un TikTok. Bueno, y el Polo pidió un especial de. Parece un especial, que pedí 4, loco, la bestia. Un especial de. Una tostada especial. Parece que pedí 4 tostadas. Media hora después se seguía peleando con la tostada del Polo. Todavía. Dejé la mitad, loco. Bueno, no obstante, que dije yo, bueno, está bien, que nos traigan la cuenta, van a ser los 3.500, no pasa nada. Sí, acabo aquí hay, los patrocinadores pagan. Nos mandaron la cuenta, pagamos. Y el vato dijo, la salsa estaba bien chida. No habrá manera. ¿De qué? Osh, no hagas cuenta, güey. Y ya cuando llegamos al carro, dijo, el Polo traía la salsa en la bolsa de atrás. ¿Qué onda con el Polo, güey? También subí moto. ¡Qué lacra! Poniéndome dedo. Ahora sí que te pasaste. Está de rosca. Rica la salsa, compita Irra, compre más para llevarme más. Compre más para robarle más salsa. Bueno, pues ahí está. Gracias también a nuestros buenos amigos de. ¿Quién te dije? ¿Qué más? Ya me habías dicho Scar, ya me habías dicho. Creo que ya. ¿Ah, con esos? Sí, con esos ya vámonos directo a lo mero mero, señores. Vamos a lo que te truje, chencha, porque sí, por eso andaba yo preguntando cuál es el mejor sushi de Mexicali. Ah, ¿por qué? ¿Ya se va a agregar un sushi? Tenemos ahí prospecto. Ah. No los voy a decir. Usted siga poniendo que cuál es el mejor sushi de Mexicali y nosotros el lunes le vamos a dar una noticia. Fíjate, usted diga, solito se va a salir a flote, señores. Yo no quise recomendarlo, ¿verdad? Porque dije yo, la gente sabe. Hay que ser humilde. La gente sabe cuál es el mejor sushi de Mexicali, hombre. Ustedes lo saben. Ustedes, no, comente. No es el Lito. No, tampoco. Me dijeron, ay, el sushi, ¿cuál? Lito. El Lito. Ni lote. Ni chichón. No, ese sí. ¿Su chichón? Sí. No, hay un ese sushi. Tampoco es el mejor. Hay un sushi. Ni sushilito. No, hay un sushi coreano, güey. Un sushi estilo Sinaloa, viejón. No, es sushi coreano, sushi ingón. Ay, no. Ya. No, espérate, sí es cierto. Es que se me va la onda, pues es que estoy ocupado en otras cosas. Bueno, era el sushi. Ya no quiero nada. Bueno, ya vamos a darle paso al invitado, invitada, invitade. ¿Qué creen que mañana? Ustedes, señores, les trajimos sorpresa especial el día de hoy, ¿eh? Oye. Traemos directamente desde el primer mundo. Oye,
tuvo que cancelar una cita, una presentación en el domo circular de Las Vegas, loco, para venirse para acá, loco. Además, con más fortuna que Gloria Trevi y Sergio Andrade juntos, está esta mañana con nosotros, que ella que tuvo que, además, posponer su cita con el obstetra. ¡Sí! Porque está embarazada. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No, tuvo que cancelar su cita, su presentación. Tenía una cita, reunión con David Copperfield, y la tuvo que cancelar para poder venir a además, atendernos a nosotros. Además, su cuenta de bancos tiene más ceros que la de Elon Musk. Elon Musk, señores. Además, tiene más belleza que la última amazona viva. Además, ella. No, pues ya dijimos que es ella, ¿verdad? Que sí, ya valiste. Ya no van a saber si era hombre, si era mujer o si era alguien como tú. ¡Ah, es que bárbaro! No digas eso. Salud para los LGTBs. Se me va a quedar. Bueno, señor, señora, tenemos nada más y nada menos esta. Iba a decir en la cabina. ¿Puedo decir la cabina? Di la cabina si quieres, hombre. No, de todas maneras, este es podcast y dices. ¡Que no es un podcast! Puedes decir lo que tú quieras que es aquí, hombre. Sí, en esta aeronave, astronauta, extraterrestre. A partir de hoy va a ser una cabina de aeronave. Arre, vamos a poner acá en el Cessna para el próximo programa. ¿No? Ya nos quiere contratar la NASA, pero vamos a darle paso nada más y nada menos que a Erika Espinosa. La coqueta. Me gusta por coqueta y altanera. ¿Mandé? Son muy cómicos, la neta. No, ¿nos quisiste decir que somos unos payasos? Buenos días, mira. Amanecí. ¿Amaneciste? Gracias a Dios. Oye, ¿cómo te va, Erika? Muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días a todo su auditorio. Bienvenidos a Cubre Show. Eso. Gracias por invitarme. No, al contrario. Gracias a usted por cancelar su cita en Las Vegas acá. Ah, claro. Muchísimas gracias. Ahí claro. Se nota que nos puso acá como prioridad, loco, para sí. Que veas qué tan especial eres. No, la verdad es que no tenía nada que hacer. Y neta que sí, porque nunca me levanto tan temprano, ¿eh? Ya así ves. Que ahora sí hice una excepción. O sea, no tienes vergüenza en decir que nunca te levantas tan temprano, ¿eh? Entonces, sí me levanto ahorita porque soy mi mamá y son de las que se levantan a las 5 de la mañana. Entonces, ¿quién es la que le hace el lunch al marido acá? ¿Cuál marido? Si no tienes, soltera, joven, responsable, cariñosa, trabajadora. Deportista sin vicio. Ah, pues por eso. El vato que anda con ella, ¿no es su marido? Pues por eso, porque no hace lonche. No. ¿Hago lonche? Yo no hago lonche. Pero ¿verdad que no es tu marido? No. ¿Qué es tuyo? Es mi cónyuge. Es mi roomie. Es mi roomie, no es cierto. No es su marido, es su. ¿No? Es un lonche, es lo que trae para lonchar. Por eso no hace, porque ese es un lonche. Iba a decir yo que era su nalga, pero me sentí mal. No, sí. ¿Sí es? ¿Sí es? Sí, ella tiene 10 años siendo mi nalga. Oye, qué bueno. Oye, ya en serio, Erika, ¿cuánto tiempo tienes en medios ya? En medios tengo aproximadamente como 19 años. ¿19 años? Bien chiquita. ¿Cuántos de ellos en radio? En radio duré, como 15, 16. Haciendo cuentas. Yo me acuerdo que estuviste en la XD y también en CBC. Estuve en sí. A mí me tocó conocerte en Radiorama. Tal vez tú no te acuerdes de mí, sí, pero yo sí me acuerdo de ti. Me tocó conocerte en Radiorama. Yo lo he visto, pero no sé dónde lo vi. En Radiorama duré, es que empecé, acuérdate que empecé en aquellos años en 104.9 ayudando a la Gloria Barraza. Gloria Barraza, imagínate. En Conéctate a la Vida, se llamaba en Estereo Vida. Bueno, a ver, pero de inicio, después. Tú empezaste, según yo me acuerdo, en CBC, ¿verdad? No. ¿Tu primera participación en radio cuál fue? En la, estoy diciendo, pero no me acuerdo el año. ¿De veras? En la 104.9 nomás mandaba así saludos. Ah, te abrieron el micrófono y sí, hola ya. Y Erika decía, saludos para Pancho Barraza. Y luego, no, porque era, acuérdate que era popera, 104.9. Ah, era Estereo Vida. Bien queso, y después me fui a La Poderosa. La Poderosa. ¿Cuándo era 92.3? La Poderosa, estuve con Manuel Meraz.
Uy, ¿qué habrá que hacer de Manuel Meral? Ahí está. Ahí sigue. Era en Audiorama. Pero hubo un tiempo que se fue, ¿no? No, es delegado ahorita. Ah, sí. Hola, señor. Hola. ¿Y luego? Y estuve con él trabajando en la Poderosa, en un programa con Manuel Meral y con Cadena. Ay, no me acuerdo cómo se llama Cadena, pero se pedía Cadena, pero no me acuerdo. Entonces, no, no era este Sergio, ¿no? Cadena. No, ¿y luego? Y de ahí ya fue cuando ya entré bien, ya no andaba así como de metichona y haciendo mi pelis. Ya desde ahí me fui a Radiorama. Perdón. Hoy te están hablando de Radiorama. Ay, señora suegra, ahorita llegamos, tranquila, no se preocupe. Así suena un live. Pero contéstale. No. Yo lo voy a contestar. ¿Para qué me lo dan? Hola, buenas tardes, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, está completamente en vivo y al aire desde Cúbule Cholo. ¿Es usted mamá de Erika? Sí, a sus órdenes, soy su mamá. Hola, ¿cómo se llama, señora? Se llama María del Consuelo. Señora, hola. ¿Cómo se porta su hija? ¿Mande? ¿Cómo se porta su hija? Muy bien. No. Óigate. De hecho, estamos hablando de su infancia. Platíquenos, ¿cuál fue la peor travesura de Erika? Pues fíjese, le voy a decir algo. Ya son casi 41 años y no me acuerdo. Ay, le pagaste a tu mamá, ¿verdad? Se me hace que sí le pagaste. Señora, mucho gusto. Igualmente, señor. Evite que su hija tenga amistades tan feas como nosotros. Saludos, señora. Mi mamá, felicidades a mi mamá, acaba de cumplir 80 años. ¡80 años! ¡Qué va! Muchísimas felicidades. Yo cuando cumplí 80, me acuerdo que, ¿no? Sí. Pero, ¿todavía te acuerdas? 80. Sí. ¿Todavía te acuerdas? Hace 720 años de eso, pero sí me acuerdo. Bueno, Erika, y luego estamos. Ya me fui a Radiorama. Entré a Radiorama. De operadora, de consola en la Poderosa. Uh-huh. Y estuve en la Poderosa nada más. Y en todavía la Poderosa. Y después me cambiaron mi plaza a locutora. No, bueno, operadora me pusieron, entre otro jefe muy bueno, que le mando saludos. ¿A quién? ¿Quién? Cázares. Ay, saludos para el señor. Cázares. ¿Ya lo vi, verdad? Entra Cázares. Paz, descanse. Y me divide a mis horas de operadora, porque ya ves que eran 6. Bueno, todavía son 6, creo. 4, ¿no? Pues ya eran 6. Ah, de operador, sí, 6. De operador, 6. Y me puso 4 horas en la Poderosa y 2 horas en la Dinámica. Uh-huh. Digo, para ahorrarse un sueldo, no para otra cosa. No crees. Después me cambiaron a mi plaza de locutor y ahí ya sí me pusieron directamente en la Poderosa. De la Poderosa, todavía te tocó que fuera 92.3. 92.3, cuando... y luego se dividieron y ya fue cuando ya le hicieron la vez a grupera. ¿Te acuerdas cuál fue la primera canción que presentaste en radio? Valiendo. Bueno, ¿cuál era la que más sonada cuando tú empezaste? Caguates Pistaches. Caguates Pistaches. Aguanta la bolsa. Pero mucho se rola en ese tiempo, me acuerdo que cagote pistaches. Con sal y limón y chile. Y yo la ponía de fondo. Ah, sí. Sí me acuerdo. ¿Y cuál era? Bueno, la gente sabe, ¿verdad? Que la gente te identifica por el Besos Mexicali. Ah, Besos Mexicali. ¿Cómo se te ocurrió eso? Es que haz de cuenta que Besos Mexicali ya salió cuando yo entré en ABC Grupera. ¿Ah, sí? ¿Hasta entonces? Sí, porque me acuerdo, yo en la Poderosa no lo decía. Y Coqueta salió porque el chamaco me puso Coqueta. ¿El chamaco? Sí. Qué raro que ande bautizando gente, Efraín, neta. Porque yo, pues, Erika Espinosa, y él, no, tienes que ponerte... Y íbamos para... ¿Cómo te dijo? No, tienes que ponerte un apodo, amiga. Estás sangrón. No estás hablando mal de mi amigo tampoco. No, sí, así me dijo, tenemos que ponerte un apodo. No, estás hablando mal de mi amigo. Saludos para compa Woody. Un abrazo, carnal. Bueno, y total que el chamaco te puso nombre. Qué raro que no te puso bronca, porque él a todas las mujeres les quiere poner broncas. No, dijo que un apodo, y yo, ay, no, qué vergüenza. Entonces yo estaba con Manuel Meras, fíjate, y en la Poderosa. Y un día dije, ay, yo soy su amiga Coqueta. Y la gente, Coqueta, ¿me pones una rola? Y valió. Quedó, pegó, dije, la Coqueta, valió. Oye, pero Efraín trabajaba con ustedes allá. No, lo que pasa es que fuimos a una conferencia de prensa Tijuana de Banda El Recodo. Ah, ok. Íbamos varios medios y ya veníamos en la camioneta y él dijo, no, que vamos a ponerte una apodo, Erika, no.
y que no sé qué, me decía yo, ay, no, qué feo. No, que la fulanita, no, tampoco. Ya sé, me dijo, te voy a poner la coqueta. Y yo. Y valió, se quedó. Y le gusta por coqueta y alta. Y desde ahí ya se me quedó. Y el de Besos Mexicali resultó, porque yo un día así se me ocurrió. Dije, Besos Mexicali. Y valió. Y ya. Se quedó. Y luego hasta lo más profundo de tu ser. A ver. Pero ¿por qué le haces así? Pues ¿por qué? Porque es así. Porque se le vaya hasta adentro. Porque así empezaban entre el grupero a darme carrilla. Hola. Hola, acá. Para que se le vaya el beso hasta adentro. Es que yo le daba carrilla y le decía, Besos Mexicali. Hasta lo más profundo de tu ser. Ok. Hipotéticamente. Hipotéticamente, un team. No estés hablando con palabras esdrújulas. Perdón, no entiendo. Dementis. Sí, dementis, okay. Dementis. Ármate un programa con los dos locutores más que a ti te gusten de aquí de Mexicali. Dos, son muy poquitos. Bueno. Es que son tres con ella, loco, serían tres con ella. Ah, ok, con tres. Ay, canico, ¿por qué me pones eso? No, para ver quién te cae gordo. Bueno, hágalo, no, si me pones a hablar, no quiero. A ver, ¿quién te cae gordo? No. Dinos, no. Dinos, ya en serio. O sea, sí hay gente que le cae gordo del medio. Respeto nomás. ¿Quién te cae gordo, ya en serio? Dinos. Más fácil. Yo lo quise disfrazar acá, suavecito. Pero tú. Como dijo. Los compañeros. Como dijo el Polo. Hipocráticamente. ¿O cómo diría? Hipotéticamente. La hipotenusa. Porque nada más se puede decir, como yo tampoco les caigo, pues debe haber alguien que no me cae. ¿Quién te cae mal? ¿Quién? A mí no me cae mal nadie. ¿Cuál Alan Vargas? A mí no me cae mal. Mira, loco. Y ya supimos quién es. Un señor que habla muy bonito. ¿Ah? Ese señor te cae mal. ¿Por qué te cae mal ese señor? ¿Es buena onda? ¿Cómo? ¿No? No. ¡Chémelo! ¿Ese que trae los tucanes de Tijuana? ¿Te cae mal? ¿Por qué? Yo no entiendo. Yo tampoco. Pero pues si ni convivas con él. Pues ya lo que digo yo. Pero, ¿qué tiene? Por lo menos. Porque eres racista, te cae. A lo mejor. Somos de tu Pantone, por eso te caemos mal, la neta. Como yo tú eres gabacha y nosotros somos de piel humilde, ¿verdad? Yo no soy gabacha. Sí, eres gabacha. Y aparte eres güera y nosotros tenemos. ¡Ay, güera! Cartón mojado. Cartoncito mojado. Nosotros somos cartón mojado. Entonces Que me pinte el pelo güero, pero no soy güera, soy apiñonada. Tú eres como de color galleta María. En otros somos como de azucarada. Galleta. Sí, azucarada. Sí, otros somos azucarada. Como galleta maravilla. Cafecito, pues. Sí. Como galleta animalito. Así. Somos igual que los galletas animalitos. A tenemos mí me el mismo mucho color. Las maravillas. Pero nosotros somos animalitos. Tenemos el mismo color. Somos lo que sobra, corriente. No, y pero eso sí. Estamos bien buenos. Que las galletas no barato, animalitos son las correntes. Pues, ¿no sabes cómo hacen las galletas de animalitos? Guacha, en la... Ay, parece como las galletas de animalito, bien corriente. Es que las galletas de animalito son toda la masa que sobra de las demás. Las demás galletas. Y se echan en un molde y son lo más barato de producir. Pues también buenas. Ay, están buenas. Por eso si te dicen a tu amiga es como las galletas de animalito. Corriente, como la chinita, pero muy buena. Así es. Okay. Así como te gustan. Así, corrientes, pero bien sabrosos, chiquitos. Ay, locas, tóxicas. ¿Con su cara de qué? Cara de drogadicta para que me meta demanda de pensión alimenticia, la hija. Sí, ¿y de dónde? Le ando fincando tres chamacos para que vivan en el Valle de Puebla. Sí, ¿qué sí, le sí, 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 sí. No bueno, le entonces, ¿te cae mal Sergio Calderón? ¿Luego? ¿Qué estábamos? ¡No es cierto! ¡No pensaste, lo dijiste! ¡Es cura! ¡No es cierto! ¡Son mentiras! ¡No! ¿Cómo crees? Fue lo primero que pensé, la neta. Que a lo mejor yo le caiga mal a él es otra cosa. No, yo no creo, la neta no creo. Ni tú a él, ni él a ti. A lo mejor no han tenido La dicha de convivir. Es que yo siempre he dicho, cada quien con cada quien. ¿Y con quién sí? ¿Y con quién no? Pues, aparte del selfie stick. Que pues ya, ¿cuántos años tienes aguantándolo? 10. ¿Y tú a ella? 10. No, hombre, qué bárbaro, ¿cómo le hacen, la neta? 10 añitos, señor, se dice fácil, pero... Todo el día andan juntos, la neta. Qué floje. Antes no y ahora sí.
¿Antes no andaban juntos? No, mucho no, y ahora sí. Que no es para bañar uno, cada quien se baña solo. ¿Cómo? ¿Neta? No, no les gusta. ¿No se bañan juntos? No les gusta ahorrar no, agua. Yo no quemo la regadera con él. No, ¿sabes bueno. por qué no me bañaba junto con él? Porque a ella le gustaba el agua súper hirviendo acá, bien machina acá del como de la llama de del como que sale vaporcito. Sí, 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 así sí. debe de ser. Y a mí un poquito menos, acá como que. No, pero tú porque eres niña. ¿Qué tiene que ver eso, loco? Ah, bueno, nomás. Bueno, pero el caso es que, ¿con quién sí armarías programa? ¿Con quién armarías programa? ¿Con quién te gustaría colaborar? ¿Con quién me gustaría colaborar? Yo digo que me gustaría colaborar con Gloria Barraza. No quiere nada. Me gusta Gloria Barraza, su voz. No me gusta de me gusta, ¿eh? O sea, no, se entendí. Qué bueno que especificó, porque ahorita la. Ahorita ya la nueva modalidad, pues va a decidir la coqueta. Deja tú eso. Sí. La señora Barraza ya andaría. Ay, le gustó la coqueta. Con la agüita para pelar pollo, mi compa. Es que igual usted, la voz de Gloria. Paraguas. La voz de Gloria muy, muy bonita. Y también me gustaría, otra mujer. Locutar, una mujer. De casualidad. No, casualmente, otra mujer. No, está bien. Dos mujeres y luego dos hombres. A ver, dos otra mujeres. Mujer. Un camino. Dos mujeres en camino. Ok, Gloria Barraza y también con es que estoy pensando en algo. Va a decir Tere Coronado ahorita. Tere casi nada, nadie. Sí, Tere Coronado. No, ay, sí, qué tramposa. No. Sí, contestaste. No. Gloria Barraza. Mónica Román. Cita. Ok, Gloria Barraza y también, pues, me gustaría con la carajilla. Con la cara. Ah, sí, masita, te ya, come el coche. Ve cómo acosan todos, ve cómo acosan todas, señores, para que vean, ¿eh? No, lo único que sí puedo decir es que ella sí está muy bonita. O sea, ella sí está muy bonita. O sea, ¿qué te puedo decir? Envidia para el mazapán y para el flaco que se la pasan todo el día con ella. Puerco, desgraciado. Neta. Sí. Bueno, con Gloria Barraza. Con Gloria Barraza con la carajilla. Jessica Lucero. Se llama, así se llama Jessica Lucero. Gracias, de González. Ah, otra. ¿Pues qué tiene? ¿Te duele o qué? No. Entonces, mientras no te falte nada a ti. Me reduces la pensión. No, pero no te falta. ¿Cuándo te he dejado de dar nada a ti? No, pues entonces, no. Está cállese. Está bueno. ¿Luego? Dos hombres, ¿verdad? Dos hombres siempre. ¿El selfie stick no? No, el selfie stick no, no es lo que. Pero hombres. Uy, ya valió, se redujo el grupo muy feo. Pues es que me salí de hombres y la neta para mí. Ya, los buenos ya no están, pero. Y... Saludos a Paco Rodríguez, en paz descanse. Ah, no, no se ha muerto, no. Paco Rodríguez es bueno, pero ya no lo puedo mencionar. No, déjame, voy a pensar. Nah, hombre. No, pues es que. Pues no pienses, así lo primero que te salga de tu. Mira, me gustaría alternar en un programa con César Galván. Ajá. Ah, excelente. Ajá. No, ya no tengo nada que decir. Ahí sí me quedo callado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? El cuchicuchi. No, sí, no. Es el César Galván. Se me fue. Se me fue. Pero pues. Y también me gustaría, si su la oportunidad de otro programa, con. Pudiera ser Chuy Higuera. Ah, don Master Chuy Higuera. Que aquí estará en entrevista la próxima semana también. Saluditos para don Master Chuy Higuera e invadiendo tus recuerdos. Víctor Romero, saludos. Yo bien metiche aquí, Víctor Romero. Sí, saludos. Dice, yo quiero colaborar con el Polo, nomás que. Se fresea. Sí, mijo, es que nos cotizamos alto, la neta, sí. Se ocupa no haber dejado la prepa trunca para estar en este programa. No, de perdida. Mira, gente del CONALEP, por favor, no, la neta, ahorita no. Y tampoco si vives en Ángeles de Puebla o allá. Ah, sí, tampoco. Ni Pedregal tampoco. Gracias. No, nos andamos cotizando bien, gracias. Mira. Chéquese nomás, ya o sea, el nivel que trae, que o sea, andamos manejando. Mira, el nivel que le andamos manejando de invitados. No, señor, ¿qué pasa? Ay, no me hace sentir como que Anisil de por sí dicen que yo soy. ¿Eres qué? Bien sangrón. La gente dice que eres sangrón. Pues dígales que es peor. ¿Cuándo? ¿Cuál sangrona pues soy? Peor dicen, de lo que dicen. Tienes cara de sangrona. Ah, no, sí tienes cara. Eso nomás le dicen a la gente guapa. Nomás a la gente guapa le dicen que tiene cara de sangrona. Y yo, no, sí tienes cara. Sí tienes cara de sangrona. O sea, te están diciendo la verdad. No, pero es neta. La gente que tiene, pues a lo mejor, alguna cierta preparación. Complejo de inferioridad también. No, la gente que se maneja. Porque sí, incluso, o sea, han comentado
de que es que tienes cara de sangrona, eres bien creída. Bueno, sí. Es que, no, sí. Es que ay, ya, chala, por favor. No es cierto, o sea, sí soy especial, pero es que la verdad en este ambiente... Ajá. Hay que saber con quién. ¿Neta? Sí. Y yo pienso que lo que te despierte lo que te despierte la otra persona es como que lo que tú le das, ¿no? Si tú le das con a razón. La neta, yo no puedo si ser típica, amable. La verdad, y no me importa, lo voy a decir aquí, yo no puedo ser típica de que, ay, amiga, ¿como ay, amigo, ¿como amiga, amigo, amiga, amigo, amiga, amigo, amiga, amigo. ¿Como cuál? ¿Como cuál locutora? Porque estás hablando de Alan Vargas. Yo no estoy hablando de nadie. Pero no, simplemente no, él es amigo. Pero ¿amigo de quién? De todo, amigo. Así pues te paga una lana. Se mocha, claro. No es cierto. Pero la neta, yo no soy de la de poder aprobar que tú puedes ser amigo de todo mundo, porque no es cierto. El que es amigo de todos no es amigo de nadie. ¡Ay, qué bárbaro! Veo usted, frases chéquese, filosóficas, ajá, frases icónicas, Erika Espinosa, la coqueta. Yo creo que el que es amigo de todos no es amigo de nadie. Erika Espinosa, 2024. Y cuidado, porque son los más falsos. Hay que escoger sus bandos, señores, hay que escoger sus bandos. Por ejemplo, el Polo es del otro bando. Ajá, y él es del que sigue. Él es del bando de atrás. Es que hay que saber con quién, cada quien con cada quien. Mira, está como, no sé, un ¿cómo? Ejemplo. Dime. O sea... ¿Ven? Venga, sí puedes, venga. Tables con tables, ¿sabes cómo? ¿Como quién? Teboleras con teboleras. Ah, teboleras con teboleras. Es como... O sea, pedos no te gusta. Pedos, ¿no te gusta el table? No. ¿Nunca te ha gustado? Nunca. ¿Por qué? No. Eres fresa, Erika. ¿Ves como si me ensangraron? Sí, eres fresa. Yo siento que, bueno, no quiero, ¿eh? Yo pues respeto es que mucho. Simplemente no encaja ahí. Respeto mucho, pues, los gustos de cada persona. Eres fresa. Pero la neta, yo como mujer no me sentiría como ir a un lugar así. ¿Por qué? No sé. Y no por envidiosa porque tengan unos cuerpazos, ni por envidiosa de que eso, no. Sino simplemente no lo veo como apropiado. O sea, yo. Ok. Tú porque. Pero tú eres, yo respeto. O sea, tú porque eres una señora de las lomas. Ay, tampoco. Y ya, sí, sí eres. Sí, no, sí, no, sí, no. Eres una señora copetona. Copetona, a lo mejor. Coquetona. Cuando llegue, coquetona. Cuando llegue a ese punto de edad, a lo mejor sí voy a ser copetona. No, ya en serio. Tú te estás educada de una manera muy a la antigüita. Eso es a la antigüita, exacto. Así es. Y pero no te molesta en nada que el selfie stick vaya con nosotros a la mosca. ¡Claro que sí! Porque a tóxica. Porque yo no le permitiría que fuera él ahí. No, me tampoco. ¡Neta! No, claro que no. ¿Pero qué tiene de malo? Si, ¿qué tal si el 1945? No. No, te pasaste. O sea, ¿por qué te molestaría que el selfie stick fuera con nosotros a la mosca? Porque... ¿Otra vez? Porque ¡ah! Ahora no, ¿por qué no? Si tú dices ahora no lo dejamos entrar al privado. No, no, si te llévenselo y se acepta, bueno. Si te agüitas, dinos para no pagarle la salida. Ya nos propusieron, nos invitaron una vez y no quise ir. Y no me pudieron hacer cambiar. Tú no, pero él sí. Samantha, no, olvídate de la pensión que habíamos quedado para y los 14 privados que teníamos preparados. La despedida de soltero. Samantha es nuestra amiga, trabaja en la mosca VIP. ¿Sí? Sí, sí, se llama Samantha, yo pensé que era inventada. Ella se llama Samantha, tiene una bendy. Ya no sé si están hablando de verdad o no. Tiene una bendy mía. También la colombiana, loco, la colombiana es más. Jorge. Ustedes sí les gusta. Jorge. Fíjate. Jorge, nos apartas a Samantha y a la colombiana. Hoy en la noche vamos a ir al privado, aquí en la mosca VIP 2, ahí por la calzada. Ah, pues queda aquí en corto. Aviación, ajá, sí, por la aviación. Ahí vamos a ir con el Jorge, carnal. Saludos. ¿Me van a creer que nunca he entrado a un lugar de eso? Pues que no te liberas de tus traumas, ¿no? Deberías de hacer un poquito de abrir un poquito más la mente. ¿Ser más open o qué? Sí, poquito. Poquito. No, pues si no se tratan de que te falten al respeto, vas con tu pareja acá, te sientas allá en el rincón nomás y nadie te va a pelar. Y te ríes ahí un rato y ya. Bueno. Una chevecita, para salir de la rutina nomás. Fíjate que deberías de hacer un ejercicio de confianza con tu pareja. Ajá. Porque eso es un ejercicio de confianza, a ver hasta dónde puede llegar. Mira, mañana viene nuestra buena amiga, la doctora Sandra Full, que es sexóloga profesional y además ella es sexóloga de la Universidad de España, española por cierto. Y le vamos a preguntar si es correcto que tú no quieras ir a un table con ella. Pero deberías de hacer ese ejercicio de confianza con tu pareja de invitarlo tú. Tú lo tienes que invitar, tú pagas la entrada, tú pagas las chelas y tú pagas el privado.
y lo llevas al table al bar. Dice el Víctor que hay que tocarse el corazón para que es para que se compren ropa. Ah, ¿ves? Ay, es una labor social, además. Es una labor social. Yo creo que ellas no ocupan, ganan hasta más, yo creo que... ¿Quién sabe? Como siempre las vemos con poquita ropa, pues siempre nos pobrecita, da como empatía. Pues, saludo para las que están en la escalera ahorita mojándose. Ya, pues. Ay, pobrecita. Pobrecitas. Las de las escaleritas. Churro. Ahí. Pobrecita. Ahí les caigo más a la... Tiene una Bendy mía, la Samantha. De 1500. Oye, la Samantha ya tiene una Bendy mía. ¿Sí? ¿Ya? Sí. No me, jamás me ha demandado por paternidad ni de eso, porque es un acuerdo que ella y yo tenemos, ¿verdad? Tú sabes. Gracias. Mientras no le falte nada, todo está bien. Samantha, ¿y qué más nombres tienen ahí? No, ella puede ponerse el nombre que quiera, pero tenemos un acuerdo. Oye, a ella le puedo llamar como a mí se me antoje. Yo le puedo decir mi amor. Y no pasa nada. Amar es compartir. Hoy jueves le toca a Samantha, mañana viernes se llama Kimberly y el domingo se llama acá Mónica, Natacha, Juanita. Bueno. Nomás jamás se va a llamar Roxana. Nunca. 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 Pero bueno, ¿no harías tú ese ejercicio de confianza de llevar a tu pareja en buena onda? Buena onda, fíjate. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si te está diciendo que no lo deja ahí, ¿tú crees que va a hacer ejercicio de confianza? Es a donde yo quiero llegar. Fíjate lo que te estoy diciendo. El vato cumple años, ¿tá? No le hicieron par en sus compas porque X, ¿está? Hay pandemia. Entonces hay pandemia, pero está abierto el table. Tú le contratas, tú le contratas una muchacha en tu casa. Además, fíjate que no. Vamos a simplificarlo más, carnal. Como por decirlo, se van a casar, hay boda y su despedida de soltero. Cuando nos casamos y voy a despedida de soltera fue juntos. Así que olvídalo. Jamás, yo creo que hay otro tipo de regalos. Ya en serio, nunca había un table con él. No, ya me contestó su mamá que es niña buena y que se porta bien, pues no creo, ¿verdad? No, no creo. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho, Erika Espinosa? No sexual. Lo más atrevido que has hecho. No sexual. No, no, pues ya valió. Es que no somos ese tipo de programa. Ajá, no somos ese tipo de programas mensos. Como algo atrevido que he hecho. O sea, como muy conservador. Como algún reto que te hayan puesto o que hayas hecho algo así para un programa. Bueno, no sé. ¿Cuando estaba más chiquilla o cuando ya después? No. Mira, cuando más te dio vergüenza. Eso es lo chido. Algo que te haya dado vergüenza. Mi no te caíste en el escenario una vez presentando a... Nunca me he caído. ¿No te has equivocado de nombre cuando presentas un grupo? Ah, lo más chistoso es que una vez iba a platicar algo que sí me pasó y que siempre me codo y digo, ay, que... Ya es que se me hace gatona. Medio entero se gatona. Entonces una vez fuimos a un lugar, bueno, mi esposo me llevó a un lugar, traíamos al niño y a mi hija, a los niños. En ese tiempo estaban niños. Y yo me metí a ese lugar a comprar... Y como el carro estaba del mismo color que el de un lado, pues yo me subí al carro de la persona. De un lado. Pero no, lo que pasa es que como mi esposo traía al niño así, y la otra persona también traía un niño así, yo salí, me subí al carro y le dije, vámonos, y no era mi marido. Y el muchacho se acabó. Ya el muchacho. ¿Qué? Y yo, ay, perdón, le dije, disculpe. Y el morro se vio agüitado. Oye, pues bueno. Si quieres seguirte equivocando unos 3 años, no pasa nada, te cambio. No, pero mi marido nunca me pitó, nunca me dijo, nomás le dijo, mira a tu mamá, lo que estaba haciendo, mira a tu mamá. Y me le subo al carro al morro, y el morro se queda, y yo, ay, perdón acá. Pero sí me lo subí, vamos ya, que no sé qué con las cosas. Y salió la esposa. ¡Oh! Pero la esposa salió, y cuando ya vino, como que el muchacho le dijo que yo me había subido al carro. Y ya la muchacha estaba riendo, pues como que lo tomaron como cura. Pero yo digo, Y la muchacha que decía, dile que venga. Y si hubiera sido al revés, tú lo hubieras tomado como cura. A lo mejor sí. Beso de tres. Ándale, así. No, yo lo hubiera tomado como. A lo mejor sí, no sé. ¿Si eres muy celosa? Yo era más celosa. Yo dije, no. ¡Contesta! ¡A mí me están preguntando! El productor dijo, sí. No, era antes más. Y ahorita ya creo así, no. Lo que pasa es que a mí siempre me gustaba mucho que me respeten. Como yo respeto, como a todas las mujeres, ¿no? Como yo respeto, yo siento como que sería una falta de respeto que mi esposo anduviera de Cusco.
Espera. Vamos ahí, tranquila, abuela. Mire, espérate tantito. ¿Qué es falta de respeto y qué anda de Cusco son? Que él siguiera el rollo a alguien que le tirara el rollo. Ah, güey. Porque hay maneras de tú poder batear a una persona y mandarlo mucho a la fregada. O sea, si la mujer. Ya me ha tocado a mí batear. Eso está chido, pero si los bateas así a los desgraciados. No, o sea, bien como. Porque a nosotros nos gusta eso, ¿eh? Que sean bien malotas con los demás y con nosotros no, pero con los demás que así, en corto. Ay, qué guapa, tengo marido, quítate aquí. Así debe ser. Una vez me tocó un tipo que así me estaba invitando a comer y pues yo le dije, ok, ¿qué te parece? Si vamos los cuatro, yo llevo a mi esposo y tú llevas a tu esposa. Porque yo sabía que ese tipo, a lo que se miraba en redes sociales, tenía esposa. Ajá. Oye. Y algo sí me choca es que a uno lo confundan y que se confundan y que te quieran tratar como el montón. Es como... Sí te entiendo perfectamente, pero ¿tú necesitas que la otra persona en tu vida sea así de tajante también? Que diga, nah. Estoy casado. ¿Sí? ¿Así? Así debe ser. ¿Y si no dice estoy casado, le armas un panchote? No. ¿No le armas un circo? Ya ahorita ya no. ¿Antes sí? Antes sí. ¿Qué le decías? No, pues sí. Antes sí. ¿Sí qué le decías? Y ahora siendo su esposa. ¿Por qué no lo haría? Pero es que 10 años, loco, 10 años. Mi última relación no duró ni un mes, duró 2 semanas. Tu última relación duró como 30 segundos. Yo digo que ahora siendo su esposa, la neta, yo creo que muchas mujeres van a estar conmigo de acuerdo. Siendo su esposa ahora, yo creo que ya no sería como apropiado andar peleando con la Cusca. No, pues o no. Con la golfa. Claro que no. Oye, espérate. Tampoco le digas así, nomás porque. con la zorra, nomás con la vecina, con la Kimberly, esta muchacha que se llama así, que trabaja con él y que todo el día. Yo creo que me miraría más mal andar así. A ver, ¿quién es esa tal Alexa? ¿Quién es? La que llega al trabajo y le dice: mira, traigo las manos frías. Y él: ay, a ver. Ay, si están frías, te las caliento. Y le empiezo a... sí te abre eso, sí te hierve, ¿verdad? Claro, bueno, ya ahorita ya en esta postura y como que ya no le haría un pancho, simplemente, sí, ¿sabes qué? Bye qué. Vete. ¿Por qué le estás calentando las manos a otra? ¿Por qué? Porque no sería como que si él tiene. ¡Qué grosera! No. ¿Por qué le andas calentando las manos a otra? ¿A poco le iba a gustar que él anduviera calentando? Mira, no pasa nada, mira, Polo, mira, dame la mano. Mira, él nunca. No pasa nada, mira. Gracias, carnal. Gracias, carnal. Ah, no, sí, gracias. Pero a nadie le va a gustar que le caliente nada. ¿Por qué? No pasa nada. No le gustaría él a mí que me. ¿Por qué? ¿Te molestaría a ti? ¿Va que no? ¿A qué ver? Y se quedó callado. Dijo que sí. ¡Loco! No, él dice que no es celoso, pero la neta, las pruebas se remiso. Sí es celoso. Ahí donde la ves, ya la tiene acá las respuestas que va a decir acá. Ahora entiendo por qué trabajan juntos. La hace acá nomás. Eso significa para la izquierda. Bueno, Erika, dime. La vista es natural. La vista. Ah, entonces, ¿por qué te molesta que vayamos a la mosca? ¿Por qué te molesta que vaya un qué? La vista es muy natural. Mira, va a estar así con las manos atrás. Es más, hasta hay un guardia de seguridad que te dice que no debes de mover las manos de aquí atrás. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Tú no puedes tocar nada. Si la muchacha te arrima algo, pues ya es otra cosa. Ah, bueno. Oye, Erika, ya. Ande, ya. Después de hacer una gira por todo Centro y Sudamérica, uh-huh. Panamá, Colombia, Bogotá, Chile, Ecuador, Costa Rica y las calles del Alamitos. Próximamente. Y por todas las calles del Alamitos. Oye, así se llaman las calles del Alamitos. En cuanto se destapen las alcantarillas. Ah, sí. Oye, ¿trajiste yate? Sí. Ah, qué bueno. Ahí porque... lo tengo estacionado. Qué bueno, porque se va a poner muy feo ahorita. Dinos, ¿qué estás haciendo ahorita? Además de... Ahorita estoy en redes sociales. Uh-huh. Estoy en un programa todos los jueves de 7 a 8, Marisco de Xochilago. Gracias a Irra, Paradise, Botanas en Glol también. Gracias a Rodolfo, porque me han dado el apoyo ahí. Ya vamos para 2 años. Casi 2 años. Ahí oye, ¿te puedo encargar una salsa? No, hombre. Oye. ¿Cuál salsita es? La que te va con el pescadito ese, sí, empanizadito. No, se trajo una botella de salsa capoeira. ¿Cómo se llama? La de negra, salsa negra. No, una roja. Es como chiltepina acá, pero es como naranjadita. Espérate, aquí la dejó en el estudio. Corcuma, algo así dice. No. Ah, de veras, no te la traje. Si Elena nos está viendo, que nos diga cómo se llama la salsa capoeira. Trae la foto aquí, yo te voy a decir, sí, porque yo sé cuál es. Desgraciado, sinvergüenza. En las mesas. Sin vergüenza todavía. Esa salsa que está ahí. Ah, ¿qué? ¿Esa te gustó?
Se robó la salsa, se robó la botella. La gente va la gente va a creer que es mentira, pero sí se robó la salsa. Se robaron una salsa de Kleiner. Dos salsas. Gracias, compita, gracias. Pero la neta, pues también bueno. Okay. Está rica. Bueno, todos los jueves. Noches gruperas todos los jueves, donde pues nos ha tocado ir a entrevista. He entrevistado muchos grupos, también pues compañeros del medio. Pero lo mío es más grupos, cantantes y bueno, solistas y todo lo que vaya saliendo nuevo también, y los que ya tienen trayectoria, pues también han estado en mi programa. Y y pues ya ves que ahora que me tomaron la página, pues vamos a empezar de nuevo y voy a empezar a invitar a todas las agrupaciones que estuvieron desfilando en el 2023. Menos a los nuevos Tornados, porque a ellos no los puedes invitar. Ni tampoco a los Antros, ni a los Salvajes, ni a los puros compas. Tienes que invitar. Todos ellos los he tenido. Tienes que invitar a si vas a invitar a Tornados, tienes que pedir una autorización de su médico. Tienes que llevar porque oxígeno. Porque llevan bolsa de diálisis, tanque de oxígeno, ya todos están bien chochitos. Tienes que pedir permiso en la casa de papá. Bueno, si los vas a invitar, tienes que invitarlos ya, porque mañana quién sabe si vivan todavía. Sí, pues vamos a agendar en febrero. Sí, y el amor y la amistad. Sí, porque en febrero son las inscripciones. Ajá. En febrero ya estamos en el mes del amor y la amistad. ¿Sí estás de acuerdo que es un día que nomás es para sacarnos dinero, ¿verdad? Neta, pues sí, porque deben de ser el detallito y todo el rollo. Bueno, está bien. Erika. Muchos truenan en esta fecha, Sí, para no pagar el 14. Claro, neta, muchos truenan. ¿Cuál debe? Los morros que son codos. Los morros que son codos. Para siempre. Los morros que son codos o que no tienen presupuesto, pues van a terminar. Hola. Nada es para siempre. Oye, Erika, señores. Bueno, ¿tienes ganas de volver a la radio? Sí, tengo ganas, fíjate. ¿Cómo volverías a la radio? O sea, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo, dueño de una estación de Mexicali, para convencerte de que llegues a la radio? ¿Cuáles serían debilidades? No. ¿Cuáles serían tus condiciones para volver a la radio? Porque estamos de acuerdo en que ya hiciste radio, hiciste mucho tiempo radio y ya no es de... Fíjate que pedí oportunidades de regresar a la radio. No se me dio, no sé. Al igual, a lo mejor todavía no era mi tiempo, ¿va? Pero si ahora ya alguien viniera, pues sería bajo mis condiciones. Ajá. Pues gana que me pagara bien. Uh-huh. Para poder regresar. Pero eso es básico. Básico, exacto. ¿Y alguna otra condición? Pues que me diera más oportunidades, porque estaban como muy, con muchas reglas. Como antes ya ves que se usaba de que uno pudiera invitar a grupos y entrevistar a grupos. Que te diera más facilidad, pues. Sí se puede, nomás que cuesta. Cuesta, exacto. Ah, o sea, que te dieran la oportunidad de tener tú un invitado musical a la semana y que no te lo cobraran. Así es. Bueno, pues está bien difícil, porque todo es negocio. Y más ahorita que la radio atraviesa por un bache bien gacho en cuanto a lo económico. Fíjate que sí, yo es lo que he estado viendo, que como que bajó mucho. No es que haya bajado la... Bajó mucho los ventas. A mí no me parece que haya bajado ni la calidad ni el posicionamiento en radio. ¿Qué sería? Que ahora ya se mueve porque más. Porque realmente la gente ya casi no escucha radio, loco. Tú dices eso porque no eres cliente de la radio. O sea, la raza de tu edad no escucha radio, pero hay... Yo pienso que nada más la cambió. Raza de nuestra edad, sí. Ay, no. Yo pienso que nada más cambió el rango de edades que prefieren escuchar radio y que prefieren ver televisión. Pero bueno, o sea, eso gánale un morro, ¿no? Estadísticamente, el mundo ahora es actual. Y fíjate, a pesar después del COVID, estadísticamente son más gente grande que así joven. Es. Cada vez la gente tiene más posibilidades de vivir más tiempo. Y por eso es que el cambio de las redes sociales y los medios masivos de comunicación no es tan fuerte, ¿no? Aquí hay la oportunidad de trabajar en radio, hay la oportunidad de trabajar en tele, hay la oportunidad de trabajar en redes sociales. Yo pienso que son complementos. Yo creo que todo se debe complementar. En fin, esperamos que pronto estés de regreso a la radio, porque yo sé que tú, igual que yo, es lo que les gusta. Exactamente. Y pues tengo de que me salí de radio desde el 2021. Desde antes de la pandemia. Después de la pandemia. Después de la pandemia. Ya no regresé a cabina. Porque de hecho, incluso en pandemia estuve haciendo radio, pero de enlazarme de mi casa a cabina. Oh, sí, me tocó escucharte, sí. Ajá, es verdad. Enlazábamos todavía. Yo, fíjate que en yo la tengo. Bestia. Entonces yo tengo más. Yo tengo como 8 años ya que no estoy en radio.
Pero, en fin. 2021. Bueno, mi propuesta es esta. Hacemos radio. Hacemos radio. Mi propuesta es esta. Vamos a juntar a Erika Espinosa, la coqueta. Va. Efraín González, el chamaco. Va. Vamos a juntar a a Frania Barra, la prima, a Fidel Castañeda, el ranchero, Raúl Leiva, entre varios más, y hacemos un programa de radio a la semana. Ay, fíjate. Y lo pagamos entre todos. Oye, está chido su proyecto. Ocho personas, más, ocho personas. Ahí averiguamos quiénes. Y hacemos un programa, ya sé dónde, ya vi las instalaciones, hay equipo para que lo hagamos. Todo es cuestión de que nosotros, Ángel Ávila. Todo es cuestión de que nosotros nos juntemos, nos pongamos de acuerdo y lo hagamos un sabadito en la noche o un viernes en la noche. Viernes en la noche. Sí. Estaría bien chido, ¿verdad? ¿Jalas? Jalo. Arre, ya dijiste. Va. Coste. Jalo, no soy programa de radio. Claro, bueno, sí. señora, damas y caballeros, niños y niñas, chiquillos y chiquillas, nos tenemos que despedir porque este intento mugroso de programa, pues también se tiene que acabar. Gracias a nuestra invitada de lujo el día de hoy. A ustedes. Desde el primer mundo para Mexicali y el mundo, Erika Espinosa, la coqueta. Gracias. Y tienes que decir tu frase. Así es, espérame. Que me decían en redes sociales. Sí, ahí como claro. En página de Facebook como Noches Gruperas con la Coqueta, dale like a la página y vamos ahí ya llevamos 2000 y algo. ¿Qué le hace? Está bien, mami, empezamos de nuevo, no hay bronca. Y las veces que haga falta. En Instagram me pueden encontrar como erika.espinosa7. Y en TikTok, porque también subo, pero no subo videos míos, subo contenido. No, entiendo. También porque no vayan a creer, ¿verdad? Que erika.espinosa28. Ahí me pueden encontrar. TikTok, Instagram y Facebook. Y besos Mexicali. Eso. Hasta lo más profundo de tu ser. Quito, mamá. ¿De qué lado del estudio? Polo Jiménez, agradeciendo una vez más que nos hayan sintonizado, escuchado o aguantado, señores. Será un muy especial para el Yaquecito y el compa Uy, que se reventaron todo el programa. ¡Qué bárbaro! Eso que aguante. Bueno, mi nombre es Alberto González, el Cholo, y ya sabe, sígase portando mal, haga muchas travesuras y no le cuente a nadie, porque la gente es muy chismosa. ¡Ay! Siempre habla. ¡Bárbaro! Oye, ahora hay que esperar a que Polo se levante. Esa posición así como si estuvieran congelados hasta que vaya. Congelados todo el mundo. 1, 2, 3. Tú no, Polo. Como si fuera acá el... ¡Ándale, muévete! Bye. Gracias, bye. Ahí nos vemos.